Then tell me a little bit about the last lesson you were studying. The guys who came from the United States to Bogotá, I think, or Cali. And what is it about? What happened? Okay. Then they are a couple that had a friend from Colombia. And this friend sent an invitation to new Cali. He said that is a wonderful city. Then he had to review, to check their funds, their economic situation, and they decided to come to Colombia. They decided to come to Colombia. After being here, they had a surprise because nobody was waiting for them in the airport. Then they felt like frustrated. But they decided looking for a bus and start to know the city. Was late at night, then they had to looking for a hotel, and then find a luxurious hotel. And luxurious hotel. When they come to the hotel, when they arrive to the hotel, the manager asked them for their identification, and when he saw that was foreigners, he thought that can obtain benefits of that situation. Then he offered to them an expensive room, but didn't never told them the price of the room. Hola, mi nombre es Carolina Polanía, soy bióloga y vengo de Bogotá. Una amiga, una persona que conozco, tomó el curso el año pasado. Ella también necesitaba mejorar como sus capacidades de inglés y bueno, me enteré del curso y ella me lo recomendó muy bien. Bueno, yo llegué el miércoles por la noche, llegamos muy tarde, pero fue muy bonito porque pues desde que llegué me estaban esperando en el aeropuerto. Hernán, que fue la persona que me recogió, fue muy amable. Llegamos aquí tarde en la noche, casi a medianoche, y la sorpresa más bonita fue encontrar que Harlem, la persona que trabaja aquí por la noche en el hotel, pues aprende inglés y él trata de hablar en inglés. Entonces fue muy, muy chévere. Estuvimos hablando con Hernán un rato acerca como del curso, de qué trataba. Y después estuve hablando con Harlin, fue como mi primera conversación en inglés, fue muy, muy divertido. Y bueno, eso fue como el día que llegué. Al día siguiente, en la mañana temprano, llegó Juan Carlos, llegó con uno de los profesores nativos, con Charles. Y también fue una experiencia muy bonita porque, digamos que desde el principio fue como generar confianza, como hablemos, como queremos saber quién es usted, qué hace, qué expectativas trae, pero de una manera muy cómoda. Fuimos a conocer varios sitios, fuimos a Santa Elena, entonces fue más que todo como una ambientación, yo creo, como una forma como de relajarse un poco y de entrar con toda la gana y toda la fuerza a lo que iba a ser la experiencia. Bueno, creo que pasaba por diferentes etapas. Al principio estaba muy ansiosa, como con mucha expectativa de qué iba a pasar, de qué iba a ser. Adicionalmente, todo el tema de la programación neurolingüística pues le hace a uno como tener mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué será? ¿Será que es algo mágico? ¿Será que de un momento a otro el conocimiento va a poseer y voy a empezar a hablar perfecto? Después hubo unos días de mayor ansiedad porque como el cuarto día sentía que había mejorado en muchas cosas, pero que todavía me faltaba y ya iba a llegar a la mitad del curso. Creo que después de ese día que fue un poco como difícil, lo hablé con Juan Carlos y pude tranquilizarme, pude como tomarla suave y empezar a ser consciente más del proceso que estaba pasando en mi cabeza. Aunque yo tenía pues algunas bases, varias bases de inglés por muchos años de tratar de estudiarlo. Sí, se empezaron como a mover muchas cosas en la cabeza, entender muchas cosas, hacerme más consciente de muchos momentos y bueno, sé que toca mejorar un montón, pero me voy muy contenta.
Desde el día 5 hasta hoy ha sido muy, muy, muy chévere, un constante aprendizaje, el me equivoco pero lo vuelvo a hacer, el bueno, este es solamente el principio y sé que mejoré un montón, pero sé que me falta mucho más. Este sitio es espectacular, realmente para mí personalmente ha sido de lo mejor, además me lo he gozado mucho, el verde me encanta, el que haya tantos árboles, tantos espacios, el poder de pronto sentarte en un sitio a estudiar y ver los pajaritos, hay unos perros, me encantan los perros, entonces han sido mis mejores amigos estos días, todo ha sido muy, muy chévere, la atención, la gente te hace sentir como en tu casa. Es una relación muy cercana a la que estableces con todas las personas, desde la persona que trabaja en el restaurante, que es súper amable, hasta las de la recepción, el señor que corta el pasto, todos son muy bonitos, personas muy, muy, muy valiosas, y creo que eso incrementa la sensación de beneficio y de placer que uno siente mientras está aquí, ¿no? Que lo hace bastante agradable la estancia aquí. Bueno, los profesores me parecieron muy, muy buenos. Juan Carlos es excelente, de verdad que lo admiro mucho. Es de esas personas que uno dice como, ojalá algún día yo pueda ser como él, súper chévere, además que la pasión que tiene por lo que hace, la capacidad que tiene con los idiomas. Aparte que le dan uno más ganas no solamente de perfeccionar el inglés, también la posibilidad de aprender otros idiomas y bueno, ver que de pronto la metodología que se usa acá también es una puerta para eso, no solamente está muy limitada al inglés, sino también a otros idiomas. La experiencia que tiene, el conocimiento, la forma de abordar los temas, de hacerte reflexionar sobre tus fallas, pero al mismo tiempo motivándote también cuando mejoras. Entonces eso es bien bonito. Charles y Christian, que fueron los profesores con los que estuve, son dos nativos, también súper queridos, muy, muy diferentes, pero muy especial cada uno. Charles, también pues a pesar que los dos son americanos, tienen culturas diferentes. Entonces el aprendizaje de Charles, que apenas está empezando a hablar español, entonces estás muy obligado a hacerte entender en inglés, pero fue muy, muy chévere, en todo momento me sentí muy cómoda. También te corrigen de una forma muy, muy sencilla, muy suave, muy que te queda, o sea, cuando te hacen una corrección como que no se te olvida, con todo el amor que lo hacen, como que te queda más fácil grabado en el cerebro. Cristian, excelente también, maravilloso, pero él sí habla español mucho mejor, entonces en algunos momentos era más fácil, pero aún así también muy exigente. Los tips de Cristian no se me van a olvidar tampoco nunca, creo que me llevo una cantidad de aprendizajes de ellos, realmente excelentes, excelentes, ninguna queja, ningún mal detalle, en todo momento fue una muy buena experiencia, fue una excelente oportunidad de haber trabajado con ellos. Bueno, a mí me pareció muy chévere, me gustó, realmente estoy acostumbrada y me gusta el hecho de trabajar sola, de ser un poco independiente, pero nunca me sentí abandonada. Siempre sabía que ellos venían, que iban a llegar, que íbamos a trabajar sobre lo aprendido. De pronto para algunas personas no es tan fácil, porque de todas formas sí es también, es como nosotros te damos ciertos tips para que lo hagas, tienes esto, ten tu material y tú te responsabilizas de hacerlo, ¿no? Entonces para mí fue chévere, fue también como bueno, yo quiero esto, voy a trabajar por eso, juiciosa, le voy a meter la ficha. Y era como muy emocionante saber que iban a llegar y que ya habías terminado la tarea, era así como muy bonito, muy, muy chévere. Además que no es como, bueno, dígame la lección, era como empezar a hablar de muchas cosas e inconscientemente empezar a utilizar lo que habías aprendido, lo que habías escuchado, las nuevas expresiones, las nuevas palabras, empezar a aprender nuevas cosas, y no solamente pues como a saber qué significaba la palabra, sino como entenderla un poco más y a incorporarla en el proceso. Entonces me gustó mucho la metodología, realmente me pareció muy, muy chévere y muy diferente, ¿no? Pero sobre todo como que ese también el tema de que sea algo que es tu responsabilidad, me parece mucho más interesante, porque de aquí en adelante sigue así. Bueno, material tengo para un buen rato,
no solamente audios ni lecturas, sino recomendaciones de espacios, de sitios, de actividades que puedo hacer para mejorar el inglés, de empezar a ver películas, pero no empezar a ver todas las películas al tiempo sin subtítulos, sino como con una metodología, con algo que me va a ayudar como aprender y como ir entendiendo mucho mejor las cosas, empezar a estar más en contacto con el inglés real, no el inglés de los libros y de las conversaciones fingidas, que es como el común denominador de la metodología tradicional, sino pues ya estar en contacto más con noticias, con periódicos, con libros, con herramientas mucho más reales, que me permitan a mí estar mucho más cerca de un inglés hablado por nativos, y que me va a facilitar en el momento en que tenga que hacerlo, comunicarme con ellos. Bueno, en principio la más grande es seguir trabajando. La meta mía es seguir mejorando el nivel de inglés, y idealmente, muy seriamente, me gustaría seguir con otros idiomas. Digamos que eso es como lo que viene a corto y mediano plazo en el tema de los idiomas, y obviamente poder incorporar y aplicar todos estos conocimientos de estos 10 días, no solamente en mejorar lo que es la aplicación del idioma en mi trabajo, sino todas las experiencias pues que se vivieron acá, como asimilarla, como que esta experiencia no fue solamente un tema de aprender, venir a aprender un idioma y venir a hacer un curso, sino fue como una experiencia de vida, en el que conocer gente, en el que estar sola, en el que estar en otro sitio, en el que tener tiempo para sentarse a ver el cielo, pues te cambia muchas veces y te libera, te ayuda en muchas cosas que a veces la ciudad te invade y te envuelve. Entonces, sí quiero como ya decantar un poco lo que ha sido estos 10 días de información, de ansiedad, de logros, de superar un poco de debilidades, pero sobre todo de mucha felicidad. Bueno, me parece que una de las cosas más interesantes es que se basan como en tus debilidades, pero también en tus fortalezas. Así como identifican qué problemas tienes, de pronto manejo de los tiempos, de pronto en vocabulario, de pronto en velocidad, asimismo hacen que muchas veces esas debilidades te ayuden y se conviertan como en fortalezas que empiecen a jalar otras cosas. Mucho el sentido de la responsabilidad y de realmente ser conscientes que esto es una decisión, que este proceso de aprender un idioma, no solamente en inglés, es una decisión que implica esfuerzo, que implica voluntad. Y pues adicionalmente todo el tema de cambiar un poco como la idea y la metodología predefinida que hay sobre cómo aprender inglés, ¿no? Sobre lo que uno viene haciendo desde pequeño, por lo menos en mi caso, en diferentes colegios, instituciones. Entonces es como cambiar un montón de paradigmas interesantes, y que cada persona lo va a acomodar a sus requerimientos, a su vida, pero sobre todo también es como eso, como ser consciente de la decisión que se tomó y de darte herramientas, pero pues lo que viene ya depende de ti. Bueno, yo pienso que lo primero, el tema de las expectativas puede ser algo lo que te motive, pero al mismo tiempo te puede generar bastantes conflictos. Yo creo que es importante tener claro que aquí no te van a inyectar nada mágico, no te van a hacer electrochoques, no va a ser nada del otro mundo. Que tú llegas y desde que llegas es a hablar inglés, lo que puedas, hacerte entender, más que hablar y mantener una conversación fluida, es hacerte entender, es empezar a ser consciente tú de lo que sabes, de muchas cosas que uno sabe que tiene, pero que no es consciente y no lo usa. Pero pues siempre como seguir, como que no permitir que la ansiedad, que esas ganas de tener resultados inmediatos trunquen el proceso. Sobre todo darse cuenta que como me lo dijeron acá, si no implica esfuerzo, muchas veces no es meritorio. Entonces, como estar muy abierto, como venir como claro y con toda la gana de hacerlo, de estar convencido de que se quiere hacer, no solamente porque se necesite o porque es un requerimiento, sino de quererlo hacer, de enamorarse del inglés, y todo fluye más fácil. It's all like special festivals.
You see a lot of motorcycles, you know? But it's very, there's not a lot of motorcycles on the street. And one thing I noticed too, which I liked, was there's a lot of neon lights here. The neon with the blessings, the green, the yellow. Usually in the United States, you see the neon lights are like in front of the clubs.